algo está pasando, ya lo estoy cantando. Ya te acomodaste, te sacaste la corbata, tiraste los zapatos y te pusiste las pantuflas del demonio de Tasmania. Bueno, deja el control remoto porque durante una hora no lo vas a usar. Aquí arranca Elegante. ¡Pum! Sin zapatos y corbata. Muy bien, muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos la semana. ¿Cuánta gente que veo ahí atrás? Ay, Dios y la Virgen, qué lindo hoy, qué lindo programa. Como siempre, aquí Biscayne, gracias a Nico Cuño ahí que me viste, mirá vos, qué bien. Hoy estoy canchero. Está lindo, ¿eh? Tratando de bajar algunos anitos que ya los tengo encima. ¿Qué va a ser? Así es la cuestión. Invitado, capitán emblemático de la selección argentina de fútbol. Impresionante, impresionante. Creo que todavía la Argentina no le encontró la vuelta a ese puesto después de que él se haya retirado. Mirá lo que te digo. La fiesta del fin de semana, cuántas cosas que pasaron en el fútbol. ¿Cómo sigue esto de la promoción? Volvió Carrizo, aparentemente, en Bahía Blanca. Increíble. ¿Cómo arrancamos la semana pasada? Y ahora me vengo a esta cortita acá, mirá qué linda. El regalo, tenemos un regalo para los televidentes. La consigna, ¿qué es para vos ser Elegante Sport? Ya Ana Vera correctamente te va a decir las vías de comunicación y nos vamos a meter con un regalo muy especial. Y estando el capitán, ex capitán de la selección argentina, seguramente llevará alguna firma, alguna consigna de él también. Uy, para allá, Gali, mirá cómo viene para este lado. Móvil en vivo, la Nule acaba de pegar un baile bárbaro huracán. Y tenemos un móvil en vivo con uno de los protagonistas que además hizo un gol y la semana pasada pasó por este programa también. Seguimos con esta cruzada de que para que un Diego sea un Diego. Nos fuimos con el billete que le mostré el viernes, ¿recuerda? A la Bombonera nos fuimos. ¿Cuánta gente que lo firmó? Ahora sí, Gali, me vengo acá al medio. Voy a retomar esta posición central tan conocida para nuestro invitado. Y voy a pedir un fuerte aplauso para recibir en este... No me abras la puerta antes, no me... Tenés que tocar timbre antes, te lo pido por favor. Ahora sí. Fuerte el aplauso para recibir a Roberto Ayala, señoras y señores. Ahí está, ahora sí. ¡Grande ratón! Ahora sí. Ahí. ¿Cómo estamos? Muy bien. Se vino de Elegante Sport. Elegante Sport. Bueno, hay que hacerlo, ¿no? No, al nombre, ¿no? Exactamente, exactamente. Muchas gracias por invitarme. Un tipo de palabra, un tipo de palabra, porque hace unos días en un viaje, que eso lo tendría que haber dicho antes, me comí yo, digo, nos decía esto Roberto Ayala, mirá. No vino, ahí sí. Hola, Rueco. Ya te vi un par de programas, espero estar pronto ahí y bueno, y charlar un poco más. Te mando un fuerte abrazo y que sigan los hechos. Muy bien. ¿Cumplió? Muy bien. Perdón, ahí en el control me comí que eso venía antes que entrara él. Pero bueno, son cosas internas. No nos vamos a meter en esta cosa. Bueno, felicitaciones. Bueno, ¿sabés por gracias. Qué? ¿Por qué? Ah, muy bien. Yo te digo gracias. Vos aceptaste, bien. Hoy se cumplen 5 años de tu partido número 100 en la selección argentina. ¡Grande ratón! La verdad que no lo tenía agendado. Muy bien, entonces Fernando, que gentilmente está detrás, me va a arrojar eso que tiene en la mano, que es algo tan lindo. Mirá, dámela acá. Y dijimos que había una consigna. Entonces la consigna de hoy, que vos tenés que escribirnos y decirnos qué es para vos ser Elegante Sport, tenemos esta camiseta argentina con la firma de un capitán. Qué bueno. Y ahora sí, lo invito a pasar a nuestro líder. Hola. A la Vera. Encantado. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás vos? ¿Qué contás? ¿Cómo bueno, está la digo. Gente? Por acá, Robert, dale tranquilo. Permiso. ¿Te puedo decir ratón o no? No, acá. ¿Caso? No, no te me vas a sentar. Así vestido invitado. No le puedes decir ratón. No. Pero, por favor. ¿Cómo te vamos a por recibir? Por favor, con dos mujeres me sientan acá a mí. No. Y bueno, es el sillón del invitado. Ah. Hola, ¿cómo están? Bien, maestro, ¿todo bien? ¿Todo bien, tranquilo? Bien, todo tranquilo. Qué fin de semana, ¿no? Qué lindo fin de semana. Bien, vamos a hacer un recorrido. Arranquemos por nuestro invitado. ¿Qué hiciste el fin de semana? Sí, no. Bueno, en casa con los chicos. Miré la final, por supuesto. Buen sábado. Imperdible. Imperdible. Jugar con los chicos, después jugar un poco yo el domingo y estar en familia. Muy, muy tranquilo. Perfecto. ¿Vana?
hacer familia y vi el triunfo de Boca. ¿Cómo te cambia la cara cuando hablas de Boca? Qué impresionante, Gustavo. Relaté ese triunfo. Ese triunfo. Es verdad. Disfruté, obviamente, de mi hijo, de mi mujer, de mi familia. Y vi el Barcelona, que la verdad es como que te llena los ojos, ¿no? ¿Cómo juega el Barcelona? Muy bien, vamos al sector social de casamientos, cumpleaños y demás. No, pero el mío fue muy casero. Muy casero, muy bien. Estuve durmiendo casi todo el día. Estuvo con Alfredo, muy casero. Todo el día. Generalmente, claro, el fin de semana se compone de viernes o de sábado. Ah, no, el viernes fui a la de mi mamá. Muy bien, terminaste de trabajar aquí en, claro, el Grand Sport. Fuiste muy bien, muy familiar. Bien. Familiar, me gusta. Me gusta. Bien, bien. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Descansamos. Muy bien, me parece bien. Nada distinto de luna viernes, digamos. ¿Y vos, Boico, qué hiciste? Yo también me tomé, la verdad, un buen descanso. Venía medio vapuleado de la semana. ¿Estresado? No, porque... ¿Estresado? Ah, no, digo, esto es... No, tenés que seguir descansando, Boico, te vas a salir. ¡Dios mío! Tenés que descansar un poquito más. Yo tengo a mis hijos haciendo cuenta todo el tiempo con esto de River, rato. Acerca. Pero me pasan el estrés a mí. ¿Está bien? Producción la pastilla de Boico. Estuve muy bien en el pronóstico. Muy bien, pero me mandé el sábado tranquilo, vi la final, obviamente. Cena tranquilita en casa y el domingo me levanté muy temprano, fui a hacer las compras. ¿Te levantás un domingo, Boico? Este domingo me levanté 4:30 de la mañana. No, un poquito más. La asistí y me 8 menos 20. 8 menos 20. 8 menos 20 y empecé a. Fui a recoger el diario, empecé a leer un poquito. Y de ahí me dirigí al supermercado a comprar los implementos para el asado. Abriste el super. Me llamó la atención, Robert, que es preocupante, ya te va a pasar a vos. Que cuando iba ingresando iba saliendo mucha gente 60 y pico, 70. Y adentro el promedio estaba en un 61, 62. Dije, estoy complicado. Pero bueno, y después me dormí una siesta espectacular. Me parece bien. Me parece bien. Viene bien, hemos bien trabajado mucho en la semana. Bueno, todo tranquilo, todo más allá bien de este fin de semana. Muy bien. ¿Cómo muy va bien pegando esta vida de ex? Bastante bien, yo bastante creo que era el momento. Me parece que la decisión estuvo bien tomada y estoy contento. O sea, no, lo que extraño sí es el día a día del vestuario, de estar con mis compañeros, pero no extraño el domingo, es el competir el domingo. O sea, veo fútbol y no es que me veo ahí ya, me veo claro jugando. Estoy bien, disfrutando un poquito más de todo lo que antes por ahí no podía. Disfrutaba. Por ahí el hecho de lo raro del 2010, digo, que jugaste poco también, te ayuda a que esta... Este retiro sea en estos sí primeros pasos. Ayudó la rodilla, ayudó. Bueno, gran parte tuvo culpa del no estar bien de la rodilla. Si no, si fuera por ganas, yo sinceramente tenía de seguir. La verdad que no me costaba ir a entrenar, no me costaba levantarme, estar. Pero sí me costaba mucho estar bien de la rodilla. Y hoy sin jugar, ¿qué ganaste? O sea, ¿qué ganas con tu familia, con tus hijos? ¿Qué fuiste descubriendo de estas cosas nuevas? No, son muchas más horas, comparto las tareas con mi señora, o sea, lo difícil que es compaginar todo. ¡Alguien y estar... sabe! ¡Escuchen a este hombre! Es difícil. Y poder estar, sí, pues son muchas horas, y más con una nena, tenemos una nena de un año y medio, entonces la verdad que cuesta trabajo, es un... Yo siempre lo digo, no es por quedar bien, pero la mujer tiene un trabajo invisible que y trabajoso, ¿no? O sea, un aplauso. Pero bueno, hay que hacerlo para darse cuenta. Pero, me encanta. Pero lindo, disfruto muchísimo. Disfruto llevarlo al colegio, disfruto bañarlo, disfruto de todos los momentos que paso con ellos. Hablando de la familia, Roberto, ¿cómo era esa dupla allá en Paraná? Ayala. Ayala padre, Ayala hijo en el mismo equipo. Sí, y era tremenda para los delanteros que... Los dos centrales. Sí, sí, sí. ¿Y qué diferencia? ¿Cuánto se lleva? 20 años. 20 años. 20. Estuvo de joven. Justo 20 años. Y alcanzaban a jugar juntos. Sí, él me llevó a una liga que estaba siendo entrenador a 40 kilómetros de Paraná. Y, o sea, bueno, que era el entrenador y jugaba aparte. Sí, pero ahí jugó por una sanción de un compañero, entonces tenía más que ponerse. Pero bueno, en esa época se jugaba más con el líbero, él jugaba bien atrasado, el stopper, yo era adelante. Él esperaba que vos salías. Exacto. Se lo dejaba, él recibía la pelota venía bastante cómoda. Hay una anécdota ahí, ¿no? ¿Dando vuelta o no? ¿Tipo?
Sí, sí, bueno, sí. Dicen la mala lengua, los rumores. Una leyenda. Dicen, sí, leyenda. Que la hizo, un mito. Que... Dicen que hubo un 9 que te atendió, pero que después tu viejo quiso... Dijo, no lo he hecho. Fue muy linda. La verdad que si la contaba por él, la verdad que es graciosa. Porque la verdad que fue tremenda. Yo tuve un... Con ese 9, bueno, tuve un encontronazo. Terminé en el hospital. La cosa que, bueno, el suplente, ¿quién estaba? Mi papá. Que era además el técnico. Claro, que era el técnico. Se autopuso, entonces, va. Claro. Al entrar le dice al árbitro que por favor, que bueno, entró al campo cuando me vio que yo estaba había perdido el conocimiento y le dijo al árbitro que por favor no lo expulsara al 9, que lo dejara en el campo. Claro, porque son cosas que pasan en el partido. Que pasan en el partido, porque bueno, quería tomarse un poquito la revancha de lo que había pasado. Pero conmigo. Te mandó al hospital, puede ser, ¿no? Sí, un encontronazo fuerte. Sí, ¿vos sí. Fuiste, saliste del campo derecho? No, no salí del campo. Yo después me entero de todo esto cuando mi papá me cuenta después del partido. Cuando se despertó, claro. Pero la verdad que gracioso, con el tiempo. Y bueno, y después hubo una atención de mi papá hacia el 9. ¿Y también fue al mismo hospital? No llegó a ir al hospital. No llegó a ir al hospital. Sino una sala velatoria. Bueno, pero viste, yo tengo el Tano Gutiérrez una vez, el 2 de River, en los 80 también, con Derticia, un partido de Derticia, viste, de Oscar Derticia, era bravo, Chiva, chocaba todo. Y en un contragolpe lo dejó venir así. Lo agarró por la mitad y ni esperó la roja. Encaró derecho así para... Dijo, chao, ya estaba. O sea, encima viste que lo venía encarando y se corrió como para decir, pasá por acá. Y lo enganchó por acá. Aparte... O sea, a la altura de la cintura. Sí, ¿puedo? Sí, no, no. Yo te digo que le pegó. Mirá que era un caballo. Derticia te llevaba por delante todo. Sí. Y le pegó y ahí nomás tenía el túnel chiquitito y arrancó. Ni lo miró el árbitro. Ya sabía que era roja derecha. Bueno, nos tenemos que ir al móvil, sabés que... Claro, Lanús, volvió 3-0 a Huracán, Lanús. Exactamente, y se puso muy cerquita de Vélez, a un punto. A uno. Hay que esperar lo que pasa esta noche con Godoy Cruz. Juancito Ballesteros, a ver, hola. Está en la puerta del vestuario de Lanús, lo decías bien, ganó 3-0, quedó a un punto de Vélez. Estamos con Mauro Camoranesi y muy gentilmente nos espera aquí cuando se retira del vestuario. Mauro, preguntarte, ¿ya están definitivamente en la pelea por el campeonato? Sí, creo que estamos en una posición privilegiada, ¿no? Porque, bueno, tenemos la posibilidad de quedarnos a tres fechas del final, a un punto de lo que es el líder. Pero bueno, una cosa es correr a los punteros, otra cosa es estar adelante y aguantar. Son dos situaciones muy diferentes. Hoy por hoy todavía tenemos un punto de desventaja. Y bueno, pero creo que... Hay una cosa que es fundamental, que bueno, el equipo ha encontrado un equilibrio y eso nos permite de poder trabajar tranquilo, ¿no? Sabiendo que el domingo, si las cosas se dan, es porque, bueno, te digo, gracias a este equilibrio que hemos encontrado. ¿Cuánto tiene que ver lo institucional en todo esto también, no? Creo que sí, acá, bueno, me encontré con una realidad muy linda, ¿no? Una realidad que... Es un club que no es agobiante, ¿no? No es que cuando se pierde somos todos un desastre y cuando se gana somos los mejores, ¿no? Hay un equilibrio fundamental que nos permite a nosotros, bueno, de poder jugar y trabajar tranquilo, que eso es lo que uno siempre busca, ¿no? Y bueno, creo que Lanús tiene esa característica, yo no la conocía, la empiezo a conocer ahora, me adapté a eso también y estoy contento de ser parte de este proyecto. Goico, te escucha ahora sí, Mauro Camoranesi. Hola Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, fuerte el aplauso. Digo, ¿se está empezando a transformar en una buena decisión esto de regresar a la Argentina? Sí, fue una buena decisión por la cosa fundamental que es que puedo estar cerca de mi familia y puedo seguir haciendo que lo que me gusta, que es jugar a la pelota, ¿no? La excusa era volver a jugar a la pelota. Bueno, lo estoy haciendo en un lugar donde estoy súper cómodo, donde hay un proyecto, donde hay una estructura muy fuerte. Pero bueno, fundamentalmente el hecho de poder ver a mis papás y poder estar, que mis hijos puedan estar con los abuelos, no tiene precio. Lo tenemos al ratón Ayala acá en el piso. Le preguntaba mientras estabas hablando, me dice que no se cruzaron nunca. ¿Jugaron algunas veces en contra o no? No. Yo no me acuerdo. Puede ser que nos hayamos encontrado porque... Cuando estaba en el Milan.
Ah, es verdad. Por ahí. Sí, es verdad. Seguro. Pero uno de los dos estaba en el banco, seguro. O se ve que le... o se ve que le pegaste un paseo bárbaro que ni se acuerda ya. No, 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 no. O él o yo, uno de los dos estaba en el banco. Y seguro que ahí estaba yo. Mauro, te veo ahí que tenés auriculares, ¿no? Y seguramente estuvo Valeri el otro día aquí en el estudio con nosotros y dice que el vestuario de Lanús es más de rock. ¿Qué escuchás vos? No, el vestuario de Lanús es de cumbia. Bien argentino el vestuario de Lanús. Yo soy un poco más de rock. Ajá. ¿Y qué escuchás? De todo. Me quedé un poco en el tiempo, lo que fue mis 15 años. Y no compré más discos, entonces sigo escuchando eso todavía. Las long play no quedan ahí. O sea que no estamos invirtiendo en música, Mauro. No, no, me quedé con los grupos de rock de... Sí, de los años 90. Ah, mirá vos. Pero eras chiquito en los 90 todavía, ¿cuánto? Y por eso, no me digas que los compraste usados también, ¿no? Algunos sí, algunos que otros sí. Todavía estaba Mar del Plata y en Tandil en esa época. Ah, claro. Era la época difícil esa, ¿no? No era la época del campeonato del mundo, sí. Claro. Mauro, decías recién y hablabas de esto del vestuario, de este momento del fútbol argentino. ¿Te sorprendió algo a tu llegada? ¿Hubo algún jugador que te sorprendió de los que tuviste que enfrentar o de los que tenés de compañero? De los que enfrenté, digamos que los más famosos los conocía, ¿no? Y bueno, y por algunos motivos me perdí la posibilidad de jugar con Boca y con Estudiantes, que bueno, tienen los dos jugadores argentinos más importantes, ¿no? Como pueden ser, o los tres, digamos, como pueden ser Verón, Palermo y Riquelme, y no tuve la posibilidad de jugar con ellos. En contra de ellos. Y bueno, es, como siempre se caracteriza, muchos chicos, muchos pibes jóvenes. Digamos que me encontré con el fútbol que me esperaba, un fútbol frenético, donde hay los equipos que intentan jugar un poquito más, hacen la diferencia. Y un fútbol, en definitiva, complicado y competitivo para todos, ¿no? Porque lo demuestra el campeonato, que no hay favorito, o inclusive el que es nombrado favorito un día, tres días después por ahí le toca perder, y aparece otro favorito, y así se fue dando vuelta todo este campeonato. Mauro, mirá cómo son las cosas, ¿no? Porque están muy cerquita de Vélez, están a un punto, falta jugar Godoy Cruz, que puede llegar a la misma línea de Vélez hoy a las 9 de la noche, pero se puede dar una última fecha con Lanús peleando el campeonato, jugando contra River, que está peleando por mantener la categoría o por jugar una promoción o por evitar jugar una promoción, justamente, ¿no? Un partido que puede ser tremendo. Sí, no va a ser más tremendo que lo que tienen los demás tampoco, ¿eh? Hoy por hoy, ya te digo, todos en el campeonato, más allá del lugar que tienen en la tabla de posiciones, se juegan algo. Hay gente que está peleando por ahí en el fondo del campeonato, pero juega por entrar a la Copa. Hay gente que juega por no descender, gente que no va por la promoción, gente que quiere el título. En definitiva, todos jugamos por algo. Va a ser tremendo, creo, para todos. Mauro, tenemos a un gran referente de la selección como Roberto acá, 115 partidos. Generalmente el jugador argentino cuando debuta dice la selección, jugar un mundial, salir campeón del mundo. A vos te tocó vivir la experiencia de salir campeón con Italia, ¿no? Digo, ¿Qué fue? ¿Cómo fue ese festejo interno? ¿Qué te pasó el día de la consagración y todo eso? Raro. Todo muy raro porque en definitiva hice de todo para coronar mi sueño, que era poder jugar un mundial, ¿no? Luché con todas las armas que pude para poder ganarme un lugar en la selección. Poder jugar un mundial, bueno, coroné mi sueño de jugar. Y bueno, y después tuve la suerte, esas cosas. Para la suerte no, bueno, nos tocó a nosotros, digamos así, ¿no? Nos tocó y es una cosa rara, porque en definitiva, ya te digo, yo estaba agradecido de la vida, de poder estar adentro de una cancha
una cancha de fútbol y viendo que mis papás estaban en la tribuna, que vieran que su hijo había llegado a jugar un mundial, ¿no? Y bueno, el hecho de poder haber jugado la final y que tuvimos la posibilidad de ganarla fue una frutillita para la torta, ¿no? Para coronar algo que en su momento seguramente no estaba pensado. No estaba pensado. Uno va con la ilusión, pero va con la ilusión como los otros 32 equipos. Así que bueno, fue algo muy lindo que me lo voy a llevar toda mi vida adentro, ¿no? Pero ya te digo, la idea era siempre de que mi papá se sintiera orgulloso de que yo había jugado un mundial y bueno, al final me tocó hacerles vivir todo, ¿no? Y eso es lo que más feliz me pone. Bueno, Mauro, muchas gracias. Se vienen 15 días terribles con todo esto de la definición. Así que gracias por molestarte, esperarnos después de un partido tan importante a festejar con la familia. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a usted. Un abrazo grande. Un abrazo a Roberto. Un abrazo, Mauro. Ahí está, no lo despedí a Juancito, pero por ahí nos sorprende con alguna otra nota, se quedó ahí. Es cierto, qué jugador, ¿no? Aparte, ¿no? Todo lo que logró en Europa, ahora en Lanús, campeón, como bien decía, hablando con vos, campeón del mundo, ¿no? Terrible. Tremendo. Quiero voltear un mito o no, con esta pregunta, porque tengo una información, no me acuerdo ni quién me la contó. A ver, el señor, gran saltador, gran saltarín, tiempista, así se ha llevado sus camotes también, los codazos. Me dijeron que en tu infancia entrenabas arrancando naranjas de un árbol. Mío, el árbol mío. Nadie habló de robo. Nadie habló de robo. Y planta naranja limón. Solo entrenamiento, cuclilla y tac, tac. Salto. Y ahí potenciamos ese timing y esa fuerza de piernas. No, pero sí que vivía saltando, es verdad. Digamos que no, de las naranjas no. Pero sí, siempre subido arriba a los árboles, tratando de... divirtiéndome, como cualquier chico vivía en un pueblo que... Haciendo eso. Estaba a los altos como Rengo en tiroteo. ¿Y en esa época era cebolla o era ratón? No, en esa época cebolla. ¿Por qué cebolla? Porque yo era chico y los amigos de mi papá, como cayera, siempre de cabeza. Siempre me daba con la cabeza contra el piso, contra lo que sea, de cabeza. Entonces, los amigos me pusieron enseguida cebolla. Cebolla, claro. Aparte tenía en su momento... Cebolla. ¿Y ratón por qué ahora? ¿Eh? Y ratón por el famoso jugador de los años 70, claro, que jugó en Atlético de Madrid. Claro, que en Europa no se conseguía. Exacto. Y bueno, un compañero de Ferro me bautizó, apenas me vio, sabía, bueno, el apellido mío, lo relacionó y claro, era un jugador muy famoso de la década de 70, Ayala, el mismo apellido, le decían ratón Ayala. Y hacía una publicidad que de unos jodolines decía, Europa no se construye. Era así. Esa voz, aparte. Esa voz. No te pongas en mitad porque me pongo a conducir. No hay ningún problema. A propósito de esto de que caía siempre de cabeza, digo, ¿cuánto tole te diste en la cabeza? ¿Cortes? ¿Conmociones cerebrales? No sé. Tenemos que hacer una estadística, creo que estás ahí con los partidos de la selección. Sí, más o menos. Más o menos. 115 no, que recuerdes, fueron tres importantes, que no tuvieron, por supuesto, ningún... Quedé más o menos bien. No hubo secuela. Es más, el pañuelo es toda una mentira, es algo que le sostiene el cuello porque se le cae la cabeza. En fin, pero bueno, la verdad que, digamos, con el tiempo nos podemos reír, pero no pasó. Claro, pero en el momento... El momento fue... ¿A qué se debe? Digo, ¿saltabas muy limpio, no te protegías demasiado vos, eras muy leal para saltar? Sí, al principio sí, más que nada eso. Y después, bueno, mi papá dándome un poquito de enseñándome, diciéndome más o menos que en cada salto uno se tiene que proteger. No para golpear al rival, sino evidentemente para no chocar. Claro. Y es lo que me pasaba. A veces cuando yo venía cayendo o me comía la cabeza del otro jugador o el codo, entonces fue ahí, esos golpes fueron así. Mira vos. Bueno, nos tenemos que ir al primer corte de esto, ¿eh? Ya me la vas a firmar, la vamos a poner con afecto. ¿Estás preparado para decir las vías de comunicación? Muy bien. ¿Cómo son? Contale a la gente primero. ¿Ustedes tienen que ganar esto? Sí. ¿Cómo es esto? El señor 115 veces la vistió. Perdón. ¿Puedo participar? Sí. ¿Puedo participar? No.
Sí. Gracias, dale. Dale, dale. Bueno, en facebook.com/elegantesporttv o en Twitter @elegantesporttv. Exactamente. Pero hay que decir algo, ¿no? Claro, hay que decir. Claro. Ahora voy a contar la consigna como hicimos con la que nos dejó Diego Valeri. Valeri, exactamente. Vos decís, ser elegante sport es jugar 115 partidos con esta camiseta, por ejemplo. Está buena, entonces está vos nos escribís y nosotros vamos a elegir. Finalmente va a ser Roberto el que diga, esta es la que más me gusta, de una selección que hagamos nosotros, y entonces te llevas esta camiseta firmada por el ratón. ¿Te parece bien? Es la última, es la nueva para la Copa América. Es la última para la Copa América. Es la última, mirá qué linda. No sé si no empiezo a mandar yo también. Bueno, además tenemos la fiesta del fin de semana. Sí, señor. Tenemos los 17 de 10. Tenemos a Roberto para seguir hablando un montón de cosas. La tenemos a la vela, Gustavo, Vana, yo. Elegante Puerto, enseguida volvemos. ¿A dónde vas a ir? La verdad que ser elegante sport es como dijo Diego antes de agarrar la selección como DT. Siéntese, camine, no corra, pero no vacile. Ser elegante sport es darle la oportunidad a todos. Trabajar con los chicos y divertirme también con ellos.